deja de campaña 17. Bueno, empezamos con un perfume para... Una muestra de perfume para caballero. Vamos a ver qué tal. Huele. Huele bien. Esta muestra tuvo, bueno, para mí un costo de $3.90. Tiene un contenido de 5 mililitros. Y ese es el de mujer, que es Only Sexy. También huele bien. Tiene como aroma frutal. Me pedí una mascarilla de arcilla para probar. A ver qué tal sale. Esta tuvo un precio en catálogo de 50 y para mí, sin contar el IVA, 37.06. Ay, este se ve hermoso. Me lo encargaron. Yo estaba dudosa de pedirlo. Bueno, se ve bien. No sé qué tal salga, si se haga feo, no sé. Esto parece que es como terciopelo. Vamos a ver. Ay, no puedo. No, no es terciopelo. Es otro material, pero no lo distingo. Ah, no, sí. Es que por acá atrás, yo creo que la metieron al revés. No. No, sí está bien, porque eso se siente un poquito más áspero y eso se siente más suave. Entonces, obvio, si ponen esto del lado de que te toque la piel, pues se va a irritar un poquito, pero así creo que... Bueno, me gustó. Este tuvo un precio de... Y ese es un pedido. De 65. No, sí, 65. Y para mí, sin contar el IVA, 53.78. Luego sigue... Este también es un pedido. Cuarto de sombras, está pequeñito. Este tuvo un costo en catálogo de 40 pesos. Y pedí de nuevo, bueno, no de nuevo, pedí el otro tono del rubor e iluminador. Así que lo voy a abrir. Miren. Este al parecer tiene mejor pigmentación que el rosita. No sé si alcance a... Sí, aquí se ve. Pero los destellos no se aprecian. Es que este tiene como que un tono uniforme, no sé. Se ve bonito, es como un color cobre. Me gustó. Y este pensé que era un poco más naranja, pero no. Según yo es como un tono, ¿cómo le dicen? Melocotón. No sé, pero sí me gustó. Pigmenta mejor que el rosita. Este sí me gustó. Veamos ya después cuando lo pruebe en mi rostro. Después sigue lápiz labial mate con baba de caracol. Ese no recuerdo si es para mí o es pedido. Ese tuvo un precio de 30 pesos. Y hay... No. Ese es el labial y este es un tratamiento, creo. Lápiz... Ese es el labial mate. Este es... También es lápiz labial. Ese costó... No, este delineador es pedido y este costó 50. Ah, este uno, este debe de ser de la ruleta mágica, yo creo. Sí, este. Siempre pido varias cosas de la ruleta y solo me... A veces sí me llegan las que pido. Y en esta ocasión solo me llegó una. Quería mostrarles algo y yo sí me había dado cuenta de eso, que Jade es la única compañía que su factura es muy
digamos, bonita o es diferente a las demás. Y además, miren, en este caso, pues personalizada, porque aquí viene mi nombre. Y aquí está lo que puedes ganar. Si entrega comprobante de pago en C17, recibe caja de C18, entrega pedido a portador o gerente en C19 y recibe este premio en C19. Yo se supone que hace como dos o tres campañas gané unos vasos, creo, pero aún no me los entregas, no sé qué pasó. Y les muestro rápido el catálogo. Ah, pues es el que me llegó la muestra. Es sutil. Es esa sutil cualidad que cautiva, que atrae como un imán y despierta la magia de las emociones. Exalta los sentidos por sus exquisitas notas frescas y frutales, sí. Con enigmático corazón de flores y especies en un fondo de sándalo, madera y musgo. Este a mí me gusta mucho, el peón. Miren, bueno, aquí ya no sale el morado. A mí me gustó el amarillo. Uy, se viene doblada la hoja. Y este también es el de caballero, el que olí. Miren. Son como perfumes más para adolescente. Vamos a ver qué tal. Muy suave el olor de dama. Sombras en barra. Volvió a salir esta máscara. Yo creo que en esta ocasión sí la pido para probarla. Cremas corporales. Ay. Miren. Crema facial reactivadora de colágeno. Recuérdale a tu piel cómo ser joven. Favorece la producción de colágeno y fortalece el ya existente. 80 pesos. La línea de carbón. Pastillas de jengibre, polvo de nopal y piña. Miren. Suplementos, cremas, jarabe, glucosamina. ¿Y esto qué es? Esto es nuevo, dice. Spray ambiental de hierbabuena. Protectores de labios. Barnices, kit de cejas. Delineadores, labiales, perlas, correctores. A mí me gusta mucho este rímel. Aquí hay sombras, 50. Barnices. Este también me gusta mucho. Trae fibras alargadoras. Delineadores, rímel, barnices, los delineadores, labiales, cepillo esférico 360, desmaquillante, bueno, aguas micelar desmaquillante con veneno de víbora, esa me gustó. Y barniz, y aquí está el polvo. Perdón, no me di cuenta desde donde dejó de grabar. Oh, miren, este tono se ve hermoso. Vino, 1 por 29, 2 por 26. Bueno, 1 por 30, 2 por 26 cada uno. Hay unos, bueno, creo que esos no son. Unos barnices que dicen que son para los pies, pero bueno, los usan para las. Estos, que son para los pies, pero que en las uñas dura bastante. Así que. Creo que ya pedí uno, pero. Creo que sí, tengo que revisar los productos que aún no uso porque quiero probarlo. El que traigo ahorita es uno del catálogo de Paula. Miren, el polvo de carbón activado, desodorante en barra con carbón activado. Dicen que duran bastante, entonces voy a ver. Bueno, eso lo escuché en el canal de... parece que se llama Lily Plus. Creo que sí. Estaba viendo que ya vende Jade. Y... igual hice un video de su pedido y ahí mencionó que le encargaron varios y también le encargaron una mochilita que yo pensé que era pequeñita, pero creo que sí es de un buen tamaño.
Uso diario, no lo cortes, repáralo con vitamina E. Así que cuando salga, lo voy a pedir. Es una que tiene orejitas. Ah, ya le llegó en blanca, pero creo que también hay en negra. Miren. Abarca de la talla 32B a la 38B. Cómodo, bonito y moderno. Top con encajes. Sarina. Ay. Color blanco, negro, beige, fucsia y turquesa. Se ve bonito. Ropa. Ay, esta blusa se ve muy bonita. Cuesta 150. Ah, está la que tiene en los brazos y la que tiene solo en el cuello. Oh, miren, esta en la espalda tiene también. Yo tengo una parecida a esa, entonces. Me gusta. Oh, miren. Yo tengo un pantalón de este, creo que sí. A ver. Bueno, estos yo siempre les digo que les voy a hacer un video de un puestecillo que hay donde venden ropa según el catálogo y la dan muchísimo más barata. Por ejemplo, esta blusa la compré apenas, no la he usado y me costó 30 pesos. Y hace juego con este pantalón, que este ya lo había comprado antes y no creo que me haya costado más de 80 pesos. Y miren, por ejemplo, aquí esta blusa está en 200 pesos. Si llegara a salir en ese puesto, tal vez la den en 50 o en 40. Por ejemplo, estos vestidos ellos los dan en 50 pesos. Se supone que son saldos. A veces sí llegan a tener unos hoyitos. A veces están en perfectas condiciones, como es el caso de esos dos. Y bueno, ya se me va a terminar la batería. Gracias por ver el video. Bye.